ha pasado algo que no ha pasado nunca, nunca ha pasado. Mira cómo está la fuente, se ha cortado el agua. Eso me obliga a hacer un pequeño cambio. Voy a hacer un pequeño cambio, hostia, es que no sé si la Brienzo tendrá agua. Pero es que no nos queda otra posibilidad. Vamos a ver si la Brienzo tira algo de agua. Y ya está, la Brienzo. Nos vamos a ir por las agudas a subir a otra fuente a ver si tenemos agua. Vamos a ver si cae. A ver si cae. A ver si cae. Sí, no, no. Lleno de sobra, ya lo veo, lleno de sobra. De sobra. Digo, ya verá, me va a tener mucho rato. No, no. Cara suficiente. La suficiente. Ahora meteremos el bote y de aquí al Softplash. Y el bote lo llenamos, tampoco mucho, porque luego a la vuelta ya bajaré por aquí directamente para volver a llenar. Porque abajo en Pasabén no habrá. Y con lo que llena aquí tengo que hacer ya 14 kilómetros. 14 kilómetros lo que hay de aquí a Riels. O sea, cuando llegue aquí haré 14 con el agua igual. Igual que he hecho hasta aquí. En realidad he hecho con 800, 700 en total de ml. He hecho los 14 hasta aquí. Venga, seguimos. Voy a llenar. Y me pongo la camiseta, que ahora arriba tendremos mucho aire. Yo creo que ahí se ve. Así voy haciendo. Y me veis un poco la historia. Ya he llenado medio, que son 150 ml, porque este es de 300. Y ahora ya está, llenamos esto, le metemos los polvos, que los llevo aquí. Me pongo el bus también, que lo llevo guardado. Le metemos media carga isotónica, yo para dos cargas, le metemos la mitad. ¿Vale? La mitad. Se ve, metemos más. Yo lo veo a través del sol, veo lo que le estoy poniendo. Ya está, ahí más o menos. Vale, media carga de isotónica. Lo llevamos aquí guardado. Vale, seguimos llenando. Como veo que cae, a ver. Tampoco me lo voy a llenar entero, porque solo tengo que llegar a un tramo, volver y vuelvo a llenar. Entonces tampoco me lo tengo por qué llenar a tope aquí para no llevar mucha carga, No tengo que llevar, llevo 150 y aquí me pongo 300 con 450 tengo que tirar. Para hacer 8 o 10 kilómetros ahora o 12, algo así en total. Ya está, llenamos un poco más. Se puede aprovechar para meter un trago. Y así llevamos la ventaja. ¿Vale? Porque no pesa lo mismo aquí que aquí. No es lo mismo. En el cuerpo no te vas a notar peso y vas ya hidratado. Vale, pues ya está. Ponemos esto. Le metemos el pitorro este. Apretamos para arriba para quitar el aire, ¿vale? Con esto flojo hasta que llegue arriba, ¿ves? Llega arriba y ahora ya cierro. ¿Vale? Para que vaya sin aire no suene, si no suena, ¿vale? Nos metemos un par de botes. Este ya lo tenemos. Nos cogemos una cápsula de cafeína. Llevamos dos horas y... ¿Dos horas? ¿Cuánto llevamos? Una hora 56. No sé si acierto. Nos metemos... Metí antes una, un ratito antes de empezar, para que el cuerpo, digamos, la vaya ya cogiendo. Y ahora pues llevaré dos horas y pico desde la primera, dos horas y media, casi desde la primera toma. Otra cápsula, ¿vale? La cafeína no nos va a hacer rendir más, pero nos va a hacer que nos sintamos como más espabilados. O sea, no... a ver cómo te diría. Si tú tiendes a ir a tal ritmo con la cafeína, es como que te espabilas, como cuando te estás durmiendo, ¿no? Te espabila un poco, pero no te hace que aguantes más tus piernas. Tus piernas van a aguantar lo de siempre, no van a aguantar más, ¿vale? Entonces hay que vigilar, porque tú a lo mejor te ves más animado, que tampoco es que se note gran cosa, pero tú te ves más animado, pero luego te vienen calambres. O te cansa o te entra pájara, porque la cafeína no te alimenta. Lo único que hace es que vas un poco más espabilado, como con más ganas de correr, pero nada más. Luego tu cuerpo va a rendir lo que realmente tenga de reservas o lo que aguante las piernas, no hay más, ¿vale? Bueno, pues venga, nos ponemos el cacharrillo este ya,
para arriba, llevo los guantes aquí, esto va súper bien, súper bien. Llevo los orejones aquí, los guantes, aquí los dos guantes. Mira, esto un compañero me decía, ¿qué guantes llevas? Pues mira, son unos guantes que llevan dos rayitas así. Este creo que es el modelo de mujer, porque me gustó más que el gris, que es de hombre. Y este es el modelo de mujer, que por dentro es este color rosa, ¿vale? Pero la talla 2XL de mujer, para que vaya bien. Es quechua y es muy, está muy bien de terciopelo y lleva esto. Y valen 6 euros, 6 euros, 8 euros máximo, ¿vale? Y van muy bien, muy bien. Si no te mojas, van bien. Venga, cortamos y nos vamos para arriba rápido.